Buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos rápidamente con esta información. Y es que una familia de Montemorelos vivió momentos de angustia luego de que policías de Fuerza Civil los agredieran cuando circulaban en su auto. Esto pues fue obviamente publicado en un video compartido a través de las redes sociales y se observa cómo los elementos policíacos piden al auto donde se trasladaba la familia detener su marcha, y es cuando los policías se acercan y comienzan a intercambiar palabras con la mujer conductora y también los elementos forcejean, mientras que otro policía abre la puerta trasera donde presuntamente venían menores de edad. Es cuando el padre de familia decide bajar al pensar que algo les podía pasar a sus hijos. Los elementos lo interceptan y lo comienzan a golpear, como se observa en las imágenes. Hasta el momento no se ha dado a conocer los motivos y si hay alguna sanción para los elementos de Fuerza Civil. Y en más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó esta mañana que su política de seguridad, que se resume en tres palabras, abrazos, no balazos, se mantendrá aunque lo critiquen. Yo no soy Enrique Peña, yo no soy Felipe Calderón, así lo dijo en su conferencia de prensa matutina. También advirtió que sus opositores quieren que se equivoque, es decir, que utilice la mano dura, la fuerza del Estado mexicano y que provoque una matanza para luego decir que es igual a otros. No somos iguales, sostuvo. Todo esto fue en respuesta a preguntas sobre lo que está pasando en Aguililla, Michoacán, donde el cártel delincuencial tomó al pueblo a sangre y fuego. Y por otro lado, las intensas lluvias de este lunes causaron estragos, esto en el Estado de México, donde aproximadamente el agua llegó a medio metro en la parte de adentro del Hospital Salvador González, que está ubicado en Atizapán de Zaragoza, donde los mismos pacientes, los familiares y el personal médico, pues tuvieron que ayudar a llevar al segundo piso a los bebés recién nacidos. Imagínense también que se encuentran en las incubadoras. En medio de una fuerte lluvia, familiares de pacientes, enfermeras, médicos también tuvieron que poner a salvo a recién nacidos y personas de terapia intensiva al ver que empezaban a inundarse las instalaciones del hospital. Mire estas imágenes que están realmente impresionantes. Obviamente fue necesario evacuar a 17 personas más, entre ellos los bebés. Y mire, equipos de rescate rusos localizaron este martes el lugar donde se estrelló un avión de pasajeros con al menos 28 personas a bordo que habían desaparecido también de los radares unas horas antes. Cuando iban a aterrizar precisamente en la remota península de Kamchatka, esto en el extremo oriente del país. En un comunicado informaron que los restos fueron encontrados a las 9:06 de la noche hora local, pero el trabajo de los socorristas se vio dificultado por la geografía del terreno de aquel país. Ahora vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Y es que, bueno, pues el día de hoy por la mañana se dio a conocer que pues la FIFA ha mencionado por parte de sus redes sociales oficiales que la Federación Canadiense de Fútbol ha comunicado la decisión de que la ciudad de Montreal se retira del proceso de selección de sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Recuerde usted que tanto México como Canadá y Estados Unidos compartirán las sedes del Mundial del 2026, primer Mundial que se disputará con 48 equipos. Bueno, las sedes ya estaban definidas. Por ejemplo, en México sería la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y en Canadá, pues uno de las ciudades sedes sería Montreal, que ya ha decidido de decir que no podría hacerse cargo de ser sede como una de las participantes del Mundial del 2026. La FIFA continúa colaborando estrechamente con las federaciones anfitrionas, caso de Canadá, México y Estados Unidos, en el proceso de selección para saber quiénes son las sedes que quedarían después de esta baja de la ciudad de Montreal. Después de todo esto, bueno, pues el proceso de selecciones de las ciudades anfitrionas se seguirá analizando y ya tener definidos los partidos también, aunque todavía queda tiempo, de cómo quedaría acomodado todo el calendario para el Mundial de la FIFA del 2026. Primero que sería con 48 equipos y primero que sería también con tres sedes.
como lo es México, Canadá y Estados Unidos. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y ahora pasamos del otro lado del estudio con los espectáculos y Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con la información de la farándula. ¿Qué dice aquí? Regresan a México. Buenas noticias, señores, para todos los fanáticos de Guns N' Roses, de las pistolas y de las rosas. Y es que, bueno, después de toda esta situación que hemos vivido en el mundo debido a la pandemia, pues el paro de los conciertos, las agrupaciones están retomando los escenarios y justamente esta banda regresará a México en tres funciones que estarán ofreciendo justamente en nuestra ciudad, en la Ciudad de México y también, no, en Guadalajara, perdónenme, en Guadalajara, en Monterrey y también en Mérida. Así lo anunciaron justamente el día de ayer a través de sus redes sociales. Mucha gente se preguntaba, oigan, ¿esta publicación es real, es broma, es falsa? No, está publicada en sus redes sociales y bueno, de esa manera lo confirman. Y es que ponía en México, estamos de vuelta. Y sí, justamente a punto pues de las bandas en las redes sociales compartían esto, este cartel que le mencionó ayer, dio ya mucho de qué hablar, emocionó a los fanáticos y bueno, pues eso sí, se dice que estos tres conciertos serán así masivos, pero también se dice que estarán respetando, pues en este caso, los protocolos sanitarios y que respetarán todas las normativas en las ciudades donde se presenten, bueno, pues esto dependiendo del semáforo epidémico que se esté presentando en su momento. ¿Cuándo son estos conciertos? El próximo mes de octubre, 7, 9 y 12 de octubre estarán llegando a estas ciudades, Guadalajara, Monterrey y Mérida, y bueno, pues estos tres conciertos son parte de esta gira que se llama Estamos de Vuelta, con lo que las promotoras musicales buscan, sí, la reactivación económica que tanto pues hace falta justamente en todo el mundo y México, por supuesto, no se podía quedar atrás. Ya todos los fanáticos de esta banda están esperando el inicio de la venta de boletos para agotar las entradas y así disfrutar el próximo mes de octubre de Guns N' Roses en nuestro país. La información de los espectáculos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Poncho, y a estar pendientes para también no perderse de ese espectáculo, a comprar los boletos muy pronto y no se agoten. Y bueno, usted, muchas gracias por estar en contacto con nosotros a través de las plataformas digitales y también de las transmisiones en vivo que Ciber TV obviamente le está ofreciendo. Y no solamente aquí en los noticieros, sino toda la programación que le ofrecemos a través de Ciber TV. Y claro, las notas que constantemente estamos subiendo a través de las redes sociales. Nosotros continuamos con más, pero más adelante. Que pasen muy buenas tardes.